a establecer contacto con Edmundo Gutiérrez porque se encuentra ya con el abogado de esta mujer a quien su pareja le desfiguró el rostro y casi él la mata. Edmundo, escuchamos todos los detalles. Adelante. Edmundo, lo estamos escuchando. Bueno, aún buscan a esta persona y estamos hablando de Daniel Martínez. Y estamos en este momento con el abogado de la víctima porque hay muchas cuestionantes dentro de este caso que deben ser aclaradas también, más aún por la tipificación del delito. Y vamos a tocar ese tema. Doctor Widen James Rivero, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por venir. Doctor, bueno, cuéntenos cómo avanza este proceso. Hay una orden de aprehensión pendiente en contra de este hombre. Mire, yo el día de ayer agarré el caso porque yo tengo un cariño muy especial hacia esta señorita y hacia la familia. Pero aparte de eso, hay un mandamiento de aprehensión librado por la fiscal. Estamos esperando que se ejecute el mandamiento de aprehensión y que lo podamos encontrar a Daniel Psicópata Martínez. Número dos, según nuestras investigaciones de unos amigos, el tipo este se encuentra en la ciudad de La Paz. El día de ayer estaba en la ciudad de La Paz. Aparte de eso, yo hablé con la señora fiscal y sí, la señora fiscal, lo que yo quería y lo que la familia quería era la alerta migratoria. Sí. ¿Se ha emitido la alerta migratoria, doctor? Se ha emitido, según la fiscal, y yo tengo que creer al Ministerio Público, que sí hay una alerta migratoria. Con eso él ya no puede salir del país entonces. Con eso él tendrá que salir camuflado del país con la alerta migratoria. Esperemos eso. Pero aparte de eso, yo le pido a este psicópata que se entregue. Porque está agravando su situación jurídica. Mi clienta no tiene 12 días de impedimento como puso en primera parte el certificado médico forense. Mi clienta está con interconsultas con médicos. Otorrino, oculista, maximofacial, odontólogo, psicólogo. Nicole está destruida totalmente. Es impresionante. Yo ayer estuve con ella. Es impresionante. Ahora, por estos 12 días de impedimento es también que se ha tipificado el delito de violencia intrafamiliar o doméstica. Es que yo tengo que apelar a la buena fe del Ministerio Público y sé que va a cambiar en su tipificación porque esto no es una violencia intrafamiliar. Esto es un intento de homicidio en grado de tentativa. Feminicidio, en todo caso. Feminicidio, ¿no? Porque ellos eran pareja, eran cortejo. Entonces, esto no es una violencia intrafamiliar. ¿Pero era la primera vez que la agredía? No era la primera vez que la agredía. Pero esta vez, como quien dice, ya se pasó. Nicole nunca lo denunció a él por los insultos, por un empujón que le dio, porque la tenía atemorizada de este tipo. Tengo entendido también que ya lo despidieron de la alcaldía municipal. ¿Saben qué repartición trabajaba? Lo único que sé es que iba y controlaba en los boliches, algo así, chaleco azul que le llaman, ¿no? Entonces, tengo entendido que ya lo despidieron de la alcaldía municipal. Ahora, lo que yo le pido a las autoridades es que activen su buena fe, su buena fuente. Sé que lo van a hacer y lo aprendan a este tipo. Bueno, las palabras del abogado de la familia, las palabras de la víctima. Ahora hay que esperar que se efectúe esta orden de aprehensión. ¿Alguna consulta desde estudios? Sí, Edmundo. ¿Dónde se encuentra Nicole en este momento? Lo consultamos. Doctor, ¿dónde se encuentra Nicole en este momento y cómo? Nicole, a las 8 de la mañana tiene una cita con un médico porque está con el tabique desviado. Tienen que hacer una resonancia magnética, ¿no? Y aparte que está con un psicólogo. Porque está destruida. Yo ayer estuve con ella, y está destruida. El hombre decían que intentó sacarle los ojos. El hombre le metió los dedos a la boca. Los dedos a la boca, se los metió, se los quería arrancar los dientes. Perdón, se los quería arrancar los dientes, le zunchaba el ojo. Le metía el dedo al oído, le mordía el brazo. Le mordió el brazo, está con mordedura el brazo. Entonces, gracias, quiero yo agradecer en nombre de la familia al señor Antonio Vázquez Mamani. Él fue el taxista que le salvó la vida a Nicole. Él fue el taxista que lo recogió del boliche y mientras este psicópata de Daniel
Martínez, la golpeaba y le tapaba la boca. El taxista los llevó al comando de la policía. Entonces yo quiero agradecer a este señor en nombre de la familia. Bueno, vamos a esperar las valoraciones entonces que se le realicen nuevamente a Edmundo, Nicole, para conocer una si consulta. Es que aumentarán los días de impedimento. Vivian. Edmundo, le quería consultar si es que ya parte de los abogados o los familiares quizás del agresor ya se han comunicado con la familia de Nicole o el abogado, ¿han intentado algún acercamiento, algún diálogo? Bueno, doctor, ¿se ha intentado tal vez algún acercamiento de parte de familiares o el abogado tal vez del señor Martínez con ustedes? Mire, voy a ser claro en este aspecto. Ayer en reunión con la familia se ha quedado que no hay ningún acercamiento. Este Daniel tiene que aparecer, tiene que presentarse y pagar por su culpa que ha hecho. Aquí no hay acercamiento de nada. No hay negociación. No, aquí no hay negociación. Aquí no hay negociación. Y la gente que me conoce saben que yo no negocio. Así de sencillo. No hay negociación de ninguna naturaleza. Que aparezca el psicópata de Daniel Martínez y que se entregue. Porque su situación se está agravando cada hora que pasa. Bueno, por ahora ya lo escuchamos. Ningún acercamiento, ningún contacto. Edmundo, de y ya para de la familia de Martínez ni de su abogado. Ya para finalizar, en caso que el agresor no se encuentre en el país, ¿qué pasará? ¿De qué manera procederá el abogado? Bueno, hay ciertos mecanismos, obviamente se entienden, ¿no? Para poder solicitar la extradición de una persona, pero en todo caso, si se encontrara Martínez fuera del país, ¿cómo procederían ustedes como parte legal? Tenemos que pedir la extradición, porque no es un delito cualquiera. No es un abigeato, digámoslo así. No es un delito de bagatela, es un delito grave. Es un delito grave. Y yo sé, tengo el presentimiento que este Daniel psicópata Martínez está en el país. Entonces es cuestión de horas, o de que lo aprendan, o de que se presente. Y yo le pido a la familia de este tipo, si me está viendo, entréguenlo a su hijo o a su hermano. Entréguenlo, que responda como hombre el daño que ha hecho. Hay que confiar también en la alerta migratoria, ¿no? Estoy convencido de que sí está la alerta migratoria. Estoy convencido. Con la alerta migratoria el tipo no va a poder salir del país salvo que salga camuflado. Muchísimas gracias. Bueno, a esperar el resultado de las investigaciones entonces al respecto de este caso. Y esperar también el resultado de la reunión, de la información que vaya a haber hoy a las 10 de la mañana por parte del gobierno municipal. Recordemos que este sujeto, que este agresor, trabajaba en la alcaldía. ¿Cuál será el informe que brindarán? Todos estaremos expectantes a partir de las 10 de la mañana.